Esta vivienda ubicada en el barrio Cristo Rey se está viendo afectada por la construcción de esta vía. Inundados amanecieron el día de hoy. Los afectados piden la construcción de un muro para impedir que la tierra siga cediendo y de esta manera no se les venga la pared de la casa abajo. La problemática que tenemos es que hace aproximadamente mes y medio acá empezaron a trabajar y nos tiraron la tierra prácticamente en la casa y estamos perjudicados, nos hemos inundado cantidad de veces. Por la parte donde tiraron la tierra, por ahí se viene el agua. Entonces, estamos, y la pared, se filtra por la pared también el agua. Pidiéndole al presidente que se haga presente aquí porque desde el día que hubo la obra aquí ni más, no ha llegado más aquí. Y estamos perjudicados con la pared, que venga, y él lo dijo, que iba a subir, no ha subido. Por su parte, el presidente de la Junta de este sector asegura que se busca la manera para solucionar esta problemática que tiene afectada esta vivienda. En días anteriores hablé con los afectados de esa vivienda, les propuse, como ustedes saben, esa plata de que se invirtió ahí, eso es del Fondo Nacional de Regalías. Y esa plata no se puede invertir, yo hablé con el contratista, no se puede invertir para hacerle un muro, una pared a ellos, porque eso es una propiedad privada. Sin embargo, yo les dije a ellos, porque ustedes no, pues con un albañil, mire cuántos ladrillos se van para levantarle, perdón, para levantarle la pared que es de ellos, y yo gestiono eso. Así como gestioné los recursos para terminar esa obra que hace 27 años está esperando, ya, 4 millones de pesos, pues yo gestiono por aparte, para ver cómo le hacemos a ellos, en la propiedad privada, al menos hacerle la pared, porque ellos no tienen la pared del patio. Enlace Noticias le seguirá haciendo seguimiento a esta problemática que afecta a esta familia de la Comuna 3 de Barranca Bermeja.